Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros seguimos sobre la marcha, pero un poquito mejor gracias a todos vosotros. Os tengo que agradecer todas las muestras de apoyo que nos dais, que de verdad, en fin, os quiero un montón. ¿Es así? Bueno, hoy, si recordáis, hace poco hicimos un vídeo en el cual os enseñamos los 5 pasos que nosotros utilizamos a la hora de preparar la madera de palet. Y preparamos estas maderas, ¿eh? Las regruesamos, o sea, las elegimos, las canteamos, las cepillamos, las regruesamos, le tapamos los agujeros, lo hicimos todo. Y la dejamos preparada. Os dije que era para hacer una estantería muy especial, que tenía que hacer unas estanterías con un diseño bastante atrevido y diferente a todo lo que se ha visto. Hablé con Worldcraft y nos han mandado la falsa escuadra, ¿eh?, que nos va a hacer mucha falta aquí, sobre todo para señalar cortes. Y me han mandado un sistema nuevo que ellos han sacado ahora a la venta, que es este, que es para preparar las maderas y eso, sobre todo cuando tienen pinturas y son maderas antiguas. Pero le vamos a dar un poquito con esto, a ver qué es lo que sale. Bien, os he dicho que es un diseño un poquito especial. Es una estantería que va a juego, o van a ser 2 estanterías que van a juego con las lámparas que ya hicimos el año pasado. Si recordáis, y bueno, os dejaré un poquito más adelante un vídeo para que lo veáis, hicimos unas lámparas con un diseño un poquito raro, que eran para un dormitorio, eran para el dormitorio de Nanda. No las pudo ver puestas, ya están puestas porque fui a su casa un día y se las puse a la hija y le prometí que le haría unas estanterías a juego y espero que le guste. Seguro que sí. En fin, no me enrollo más. Vamos al vídeo, que es lo que interesa, para que veáis cómo se hace. Espero que queden bien. Voy a poner los 6 sentidos, no los 5, los 6 sentidos, en que esto salga una maravilla, sobre todo como homenaje a Nanda. Nada más. ¿El vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Ni idea. Ya llevo una temporada que el programa saca el vídeo por donde le da la gana. Así que salga por donde quiera. Bueno, pues vamos a empezar con el trabajo. Todos los cortes los vamos a hacer en nuestra ingletadora. Todos. Yo, de este trabajo, como hago siempre, os voy a dejar los planos, con las medidas, con todo, para que lo podáis hacer. Pero ojo, os voy a dejar sola y exclusivamente las medidas de cada una de las tablas que componen las estanterías. No os voy a dejar los ángulos de corte, no. Y no os voy a dejar los ángulos de corte por una razón muy sencilla. Todos los ángulos de este trabajo son de 30 grados. Todos. Vais a ver cómo vamos a hacer una estantería de diseño, de interiorismo, digamos, y todos los ángulos que cortemos son de 30 grados. Dale las vueltas que queráis, 30 grados. Así que eso no lo voy a dejar. Ojo, recordar esto, cortes todos a 30 grados. El resto os lo voy a dejar todo. Así que empezamos con el trabajo. Esta escuadra de Worldcraft, lo bueno que tiene es que nosotros cogemos el ángulo y una vez que ya tenemos el ángulo cogido, esta parte de aquí la cerramos y esto ya no se mueve. Como veis, ahí tenemos ya el ángulo cogido, que esto es solamente para señalar, porque como he dicho antes, todos los ángulos son de 30 grados. Pero me gusta señalar el corte antes de cortar. Y ahora vamos a ver cómo se señala. Esta parte es la parte de abajo de la estantería
y tiene 50 centímetros de largo. Ahí ya hemos señalado 50 centímetros. Corremos los 50 centímetros aquí. Y ahora el corte va a ir así. ¿Qué es lo que tiene la escuadra de bueno? Que sacamos ese bulón y veis, la escuadra se queda sola. Ya, lo único que nos queda es señalar ahí el corte. Y por ahí es por donde tenemos que cortar. 50 centímetros que van desde el exterior hasta el exterior. ¿Eh? Entonces nuestro disco tiene que pasar por aquí, por fuera de la línea. Vamos a cortar. Y ahí podéis ver que el disco está por el exterior de la línea. Ahora necesitamos 4 trozos de 10 centímetros. Para que todos los trozos nos salgan iguales, lo que hacemos es que ponemos ahí, en la marca de la sierra, que son 10 centímetros, y ahora ponemos un trozo cortado a 30 grados también, ahí. De esta forma, todos los trozos nos van a salir a la misma medida. Y seguir el corte es tan sencillo como darle la vuelta y seguimos. Y al haber hecho el corte con esa plantilla, poniendo ese tope ahí, tenemos los 4 trozos exactamente iguales. Solamente hay que medir uno. Y ahora, como los trozos que tenemos que cortar son de 30 centímetros, no nos da la guía de la sierra de inglete, porque llega hasta 22, 23 centímetros. Entonces lo que hemos hecho ha sido ampliar un poco. Aquí hemos hecho una pequeña guía, pues no es ni más ni menos que el mismo trozo que teníamos antes, cortado a 30 grados, lo hemos puesto aquí en un trozo de contrachapado. Lo sujetamos con un sargento bien sujeto y entra ahí nuestra madera y todas se cortarán a la misma medida. Esto es muy importante, de que todas estén cortadas a la misma medida, porque si no, luego los ángulos no cuadran. Así que estas van 6 a 30 centímetros. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Le damos la vuelta. Hasta que haga tope. Apretamos aquí y a cortar. Y como antes, ahí podéis ver que son exactamente de la misma medida, ¿eh? Exactamente 30 centímetros. Bueno. Pues aquí tenemos nuestra estantería superpuesta, no está pegada ni nada, pero esta estantería irá así. Ahora llevará otro corte aquí y otro corte aquí, me refiero a otro corte de madera. Todos van, y sigo insistiendo, cortados a 30 grados. Seguimos con los cortes. Voy a tomar las medidas, hago los cortes y empezamos ya a montar.
Y ese es el diseño final que tendrá nuestra estantería. Bueno, novedosa, una, dos, tres partes, aquí para poner cosas más grandes, aquí más altas, aquí más chicas, en fin, luego ya lo que decida cada uno. Ahora ya es montarla, así está todo superpuesto, no hay nada sujeto, vamos a montarla. Para tener una referencia a la hora de pegar nuestras piezas, nos hemos cortado esta a modo de, digamos, escuadra de 30 grados o de 60 grados, que es lo que hay aquí. Y como veis, ahí lo que haremos será ponerla ahí para saber que estamos pegando nuestras piezas bien. Truquillo, ¿qué hay que hacer? El primer pegado lo vamos a hacer con cola normal, cola de 2, y lo vamos a fortalecer un poquito para que se quede pegado con el cianocrilato y el acelerador, ambos de Soudal, que ya sabéis que son los que utilizamos aquí en el canal. Así que nos vamos a poner con ello. Y con esto nos aseguramos de que hemos puesto bien y se queda pegado temporalmente solamente, porque después tenemos que meterle unos refuerzos. Seguimos pegando. Bueno, y ya hemos pegado nuestras dos estanterías, ya las tenemos pegadas, ese es el diseño, ahí lo podéis ver. Esto, hicimos un vídeo sobre colas y pegamentos y algunos truquillos de cómo usarlas, que ahí te está saliendo una manita para que puedas ver el vídeo. Es bastante interesante porque vas a ver técnicas que seguro que algunas de ellas no conocías, así que pásate por ahí. Esta unión es muy frágil porque estamos hablando de uniones en testa de madera con cola de 2, con cola de carpintero. Y en la testa de la madera las colas pues no hacen mucho. Ahora mismo está bien sujeta, pero esto no tiene fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es meterle unos taruguillos así, para que le dé fuerza, por lo menos 3 en cada una de las uniones. Y para eso tenemos que hacer una guía, primero para que nos salgan los agujeros rectos, y ahí no podemos utilizar ni nuestro soporte para taladros rectos ni nada de eso. Tenemos que hacer una guía que vais a ver, que es curiosa la forma de hacerla y de ponerla para poder hacer los agujeros. Así que nos vamos a poner con ello. Estos van a ser los tubillones que vamos a utilizar, estos palitos. Para que puedan entrar bien, con un sacapuntas le vamos haciendo un poquito de punta. De madera al cual le vamos a hacer 3 taladros con una broca de 5 milímetros, porque nuestros mini tubillones miden 5 milímetros. Entonces aquí le vamos a hacer 3 taladros en la testa. Hemos señalado un corte un poquito menos de donde han llegado las brocas, para que ahora al cortar se descubran los agujeros. Vamos a cortar a 30 grados también, ya sabéis, esto va todo a 30 grados, y vamos a cortar esto por aquí.
Y como podéis ver, ahí tenemos ya la guía que vamos a utilizar para que los taladros no salgan rectos, porque la broca pasará por los agujeros y ya hace que estos agujeros salgan rectos en nuestra estantería. Y esta parte también nos va a servir. Y este es el montaje que tenemos hecho para poner los tubillones. Aquí hemos puesto la parte que hemos hecho los taladros y que hemos cortado en nuestra ingletadora. Le hemos puesto con dos tornillos para que esto esté bien sujeto, esto no se mueva. Hemos puesto un sargento para que tampoco se mueva a la hora de hacer los agujeros. Y la parte sobrante, que dije que también la íbamos a utilizar, la tenemos ahí sujetando toda la estantería. De esta forma esto no se mueve. Vamos a hacer los primeros agujeros para que lo veáis. Pero claro, a la hora de hacer los agujeros nos encontramos con el siguiente problema. Una broca normal y corriente, como veis, prácticamente no hace nada, ¿eh? Porque no llega. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos unas brocas que ya las hemos utilizado alguna que otra vez, que son estas, que fijaros hasta dónde pueden llegar, que no la vamos a meter hasta ahí, claro. La broca la dejaremos ahí más o menos, ¿eh? Ahora veré de poner un tope aquí o algo y la dejaremos ahí. Y bueno, con una maderita le hemos hecho un agujero en el centro y ya tenemos nuestro tope. De esta forma va a llegar hasta ahí. Así que ya vamos a empezar. Y así con todas las esquinas. Ojo que esto tiene su forma. O sea, las de abajo hay que hacerlo aquí. Las de arriba hay que hacerlo aquí. No se pueden hacer aquí. Hay que hacerla aquí. Y ahí veis que nuestro palito queda totalmente recto, porque gracias a la guía que hemos hecho, los taladros son totalmente rectos. Entonces ahora ya le hemos dado la vuelta y vamos con la parte de arriba, que llevará los tubillones de la misma forma, así, ¿eh? Aquí que es donde hace fuerza. Y ahora ya los de este vértice irán así. Y de esta forma ya tenemos todos los agujeros hechos. 18 por cada una de las estanterías. Y así con todas, siempre muy sujeta la parte para no hacer presión, porque lo podemos romper, ¿eh? Esto hasta que no esté esta cola seca, no se puede hacer ningún tipo de presión. Así que voy a ir dándole la vuelta y vamos a ir poniéndolos todos. Bueno, y así la tenemos. Ya dejamos que frague la cola y listo. Y aquí en las maderas estas que cruzan, lo que vamos a hacer es ponerle unas puntas, ya que esto no tiene que sujetar la estructura tiene que estar sujeta aquí y como veis esto está perfecto. Así que ponemos unas puntas aquí y arreglado. Pongo las otras y espera que esto frague bien y ya lo cortamos. Y vamos terminando, que esto está casi listo ya. Bueno, pues así tenemos ya el trabajo. Ahí está Manolito supervisando que todos los ángulos estén a 30 grados. Ya le he dicho que sí que están. Y lo tenemos así, ¿eh? Le he dado masilla en las uniones y ahora vamos a cortar los mini tubillones
para ya lijar y terminar, ¿eh? Luego ya le daremos un aceite protector, un aceite especial que hace tiempo que lo tengo y que no lo he probado todavía, y vamos a probarlo con esto. Y bueno, ahí tenéis nuestro logo pegado en madera. De esto hicimos un vídeo este verano pasado. Es una forma sencillísima, nueva, y que ahí te está saliendo una manita por si quieres verlo, porque se puede pegar desde la madera, una taza, incluso lo pegamos en un huevo. O sea que queda perfecto. Venga, seguimos con el trabajo. Y como es normal, utilizamos el cocido. Como en todos nuestros proyectos, la masilla que utilizamos es la de Soudal, en este caso color pino. Veis que es el mismo color, seca rapidísimo y aguanta muy bien la lija y queda bastante bien. Os la recomiendo. Pues este es el kit que nos ha mandado, el kit de lijado que nos ha mandado Worldcraft, para que lo probemos. Vienen dos discos que vienen con lija y estropajo de este fuerte. Uno es mayor que otro, pero el grano es el mismo. 80, grano 80 y grano 80. Viene esta especie de espátula con una lija de 40, otra de 80 y otra de 120, que es para llegar a los sitios más difíciles. Y esto que es de grano 280, que es para terminación. Estos de aquí sirven para quitar pintura, para lijar la madera y para hierro, los dos. Este para madera y para hierro y plástico también, con estas lijas que trae. Y este es para terminación en todos los acabados, tanto madera como hierro, aluminio, incluso masillas. Este es para terminación. Vamos a probar. Hombre, yo creo que meterle esto va a ser muy fuerte, pero bueno, por probar no nos va a pasar nada. A ver qué sale. La verdad es que va bien. Estoy seguro de que en la pintura, lo que pasa es que este no es el trabajo para este disco. Esto sí, esto nos va a venir muy bien para los rincones, pero estos discos, como hemos hablado antes, son más para pintura que para quitar esta masilla. Pero oye, la idea, y me está dando ideas de nuestro taladro Nisu, lo podemos utilizar para más cosas. Lo iremos viendo en el canal. Buen producto. Bueno, pues ya hemos dado con la lijadora, con la lija, y ahora con esto, nos va a venir muy bien porque nos sirve para terminar por los rincones y dejar una cosa bien curiosita y bien bonita. Y ahora con esto finalizamos. Que esto entra en todas partes. Y bueno, aquí podéis ver lo bien que quedan. Esta esponja o este estropajo o lo que sea esto, es buenísimo, porque esto sí que llega a todos los rincones, Vamos, encantado. Bien, pues a esto le vamos a dar un tratamiento con aceite danés, Así que vamos a dárselo. Bueno, pues ya que le hemos quitado todo el polvo y eso que tenía,
le vamos a dar con el aceite. Es este, es un aceite danés y es un aceite que penetra mucho en la madera y la protege y la deja muy bonita. En teoría. Vamos a ver, pues yo lo voy a probar. No, es la primera vez que lo voy a usar porque ya sabéis que yo suelo usar aceite de linaza. Pero bueno, me hablaron de este aceite y digo, bueno, vamos a probarlo. Hay que darle tres manos, dice que seca en 4 horas. Vamos a ver qué pasa. La de la derecha tiene una primera mano, la de la segunda todavía no le he dado. Y le he dejado así para que veáis que con una primera mano ya se nota un poquito más oscura y se nota de otra forma. Es un aceite que es mucho más líquido que el aceite de linaza y parece ser que la capacidad de penetración, al ser tan líquido, pues es más alta. Entonces, pues lógicamente, al tener más capacidad de penetración, la protección será mayor. O eso espero. Así que bueno, voy a seguir con la otra y le voy a dar las tres manos y ya vuelvo cuando esté terminado. Bueno, pues así han quedado. Le he dado ya las tres manos. Seca, la verdad es que seca muy rápido. La primera, vamos, de 4 horas nada. La primera en cuestión de media hora. Pues chupa muchísimo la madera está seca y chupa el este. Pero han quedado divinamente, la verdad es que estoy bastante contento, espero que a vosotros os gusten también, ¿eh? Y bueno, si no habéis visto el vídeo en el cual hicimos las lámparas, aquí estáis viendo cómo quedaron esas lámparas. Quedaron divinamente, quedaron muy bonitas y están puestas, como os dije, en la habitación que era de Nanda y que ahora pues es de su hija. Como veis, van totalmente a juego con estas estanterías. Y bueno, el vídeo un poquito largo, ya lo dije al principio, pero bueno, me gusta dar detalles y sobre todo desvelaros el misterio de los 30 grados. Curioso, ¿verdad? Pues ya sabéis, es una de las propiedades que tiene el hexágono. Que aunque en este caso no es un hexágono regular, pero todos sus ángulos son de 30 grados. Ese es el misterio. Nada más. Que para no alargar esto, aquí ponemos a Manolito. Aquí, como siempre, Ananda, que sepáis que vuestro brico ingeniero Manolito, que le ha gustado el trabajo. Nanda, que la tenemos aquí y que desde el cielo creo que estará contenta con el trabajo que hemos hecho para ella. Y Antonio, vuestro chatarrero de la madera, os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.